So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, all the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me. Thank you.
Doctor, ¿me escucha? Perfecto, te escucho. Buenas noches, Katy. Bueno, buenas noches, doctor. Esperamos unos 2 minutitos, 4 minutos y empezamos a la hora. Perfecto, perfecto. Bueno, ya se van conectando todos. Están conectando desde Cusco, dice doctor. Todos están acá. Sí, perfecto, ¿no? Un saludo para Cusco. Un saludo para Cusco. Saludos también para Ecuador, para Chiclayo. Bienvenidos. Amazonas, muy bien, saludos. Todos están acá. En 3 minutitos Piura. Empezamos. Todo el Perú está concentrado. A ver. Creo que vamos empezando, ¿verdad? Tú me das el pase y empezamos, Katy. A ver. Bueno, ante todo, buenas noches, doctores. Darles la bienvenida a esta sexta conferencia. Me presento, soy Katy Quesada, coordinadora del Instituto Latinoamericano de Especialización Profesional ILES. En esta ocasión, permítanme comentarles un poco acerca de nuestra institución. Nosotros somos una institución que orientada a la capacitación en posgrado en diferentes áreas profesionales. Anteriormente hemos venido realizando trabajos en diplomados presenciales en distintos lugares como en Piura, Trujillo, Lima, Chiclayo, Cajamarca, Tarapoto también. Y bueno, de acuerdo a la situación por la que estamos pasando, el instituto no podía quedarse ajeno a esta situación y bueno, decidimos implementar un nuevo programa, en este caso los programas de diplomados virtuales 2020, para poder contribuir de esta manera a que los odontólogos sigan en su actualización, ¿no? Mantenerlos actualizados en todo este tiempo para que puedan seguir mejorando profesionalmente. Bueno, en esta ocasión darle el agradecimiento al doctor Percy que aceptó contribuir con estas conferencias y en esta noche, bueno, vamos a hablar un poco con él. Le doy el pase, doctor, para poder conversar acerca de la conferencia el día de hoy. Doctor Percy. Uh-huh. Buenas noches, estimados colegas. En primer lugar, quiero agradecerle su tiempo. Para poder reunirnos y desarrollar un poco de lo que nos gusta, que es la actividad académica. Bueno, quien les habla ya lleva mucho tiempo en el campo de la cirugía bucomaxilofacial. Trabajo en el Hospital Guillermo Nacional, Guillermo Almenara. Y ya llevo desarrollando esta especialidad desde hace muchos años. He sido presidente de la Especibum, he sido coordinador de posgrado de
de la segunda especialidad, he sido coordinador del CODIRO. Y bueno, he escrito también varios artículos en Scopus. Ustedes pueden, mediante mi nombre, Percy Romero Tapia, pueden ingresar a ellos. Y lo que se quiere en este momento es compartir algo de nuestra experiencia, que al final es lo que queda, que es la experiencia. Y esa Okay. situación, vamos a empezar con una presentación, para lo cual les agradecería que por favor apaguen sus micrófonos Saben todo, por favor, que no haya problema. para no tener ese tipo de interferencias. ¿Sí? Perfecto. Sí, por favor, Andrés, estate atento a lo que presentes porque se está acoplando el sonido. ¿Me escuchan bien, no? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Sí? Perfecto. Sí, se escucha. Ya está. Vamos a empezar entonces con la presentación. Muy bien, ahorita vamos a hablar acerca de lo que es el enfoque actual, el manejo de la patología del De pingo, latigazón. forra, negra olor a mandarina pelotuda, cajetud, hija de puta, hija de remil puta, hija de una huracanada de putas, hija. Yo creo que lo vas a tener que eliminar porque está interrumpiendo la. Sí, podemos reiniciar. Katy, tú tienes el control. Tú me avisas. Listo, doctor, ¿podemos iniciar? Sí, perfecto. Un ratito, por favor. Ahora sí. A ver, ahora sí. Sí, pero tengo problemas para pasar las diapositivas. A ver, unos minutitos. Esperamos para poderlo coordinar bien. Igual les pedimos nuevamente a todos que mantengan sus micrófonos en silencio, por favor, para no interrumpir la conferencia. Ya está. Sí. Entonces, como le decía, hoy día vamos a hablar acerca de este tema, de es un enfoque actual acerca del manejo de la patología de la TM. Primero, recordar aspectos básicos acerca de disfunción temporomandibular. Se reconoce la disfunción temporomandibular como un conjunto de anormalidades y patologías que van a afectar justamente la articulación temporomandibular. Y no solamente afectan, digamos, a lo que se conoce como cóndilo y cavidad glenoidea, sino también que van a afectar a las estructuras anatómicas que la van a circundar. Esto hace de que el paciente pueda manifestar mucha sintomatología que muchas veces en la clínica pasa desapercibida. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar muy atentos
para poder saber realizar un correcto diagnóstico. Existe con respecto a la difusión temporomandibular una clasificación internacional de enfermedades que está ubicado dentro del CIE-10, ¿no? La disfunción temporomandibular está ubicado con el como también como trastorno temporomandibular y está designado con el número K07.6, ¿no? Entonces, esta numeración de K07.6 de la Organización Mundial de la Salud es bastante amplia porque se confunden muchas veces lo que es el trastorno extraarticular con el trastorno intraarticular. Es decir, hoy en día, disfunción temporomandibular o trastorno temporomandibular engloba muchos aspectos. No solamente abarca, digamos, la patología interna y externa, sino que lo engloba en toda su totalidad. Sin embargo, haciendo una crítica con respecto a esto, todavía no se ha realizado hasta hoy en día la subclasificación de las diversas enfermedades que conforman este gran campo de los trastornos temporomandibulares o disfunción temporomandibular. Entonces, nosotros recordar aspectos muy importantes, como por ejemplo, tenemos una gráfica de lo que es la articulación temporomandibular. Recordar rápidamente, porque este aspecto ustedes lo conocen. Pero tener en consideración que existe dos compartimientos intraarticulares. Un compartimiento es el compartimiento inferior, que está determinado por el cóndilo y la cavidad interna del disco articular, y otra que es el compartimiento superior, que está limitado por la presión superior del disco articular y lo que es realmente la cavidad glenoidea. Entonces, fíjense ustedes, esta situación es muy importante. ¿Por qué? Porque la mayor parte de tratamientos que va a recibir la articulación temporomandibular se van a dar en esta zona del compartimiento superior. Pero no solamente involucra, por ejemplo, aspectos tan simples como lo que estamos viendo en la gráfica, sino que al estar ubicado en una zona muy inervada y muy vascularizada, porque esta articulación está en un límite anatómico muy cercano a lo que es el nervio trigémino y también a lo que es el nervio facial. Acuérdense que el nervio facial sale por el agujero esilomasoideo e inclusive esta zona también está en relación a las emergencias de la arteria maxilar interna. Acuérdense del agujero retrocondilo de Juvara por donde discurre esta arteria. Entonces, esta zona de la articulación es una zona muy vascularizada y muy inervada. Entonces, son varios aspectos que hay que tomar en cuenta. Aparte de que tiene un componente muy importante de células, de membranas sinoviales que producen el líquido sinovial y que cualquier trastorno en la producción del líquido sinovial puede condicionar, por ejemplo, una inflamación del sinovio, puede ser una sinovitis, una ausencia de producción del líquido sinovial, eso es típico en la osteoartrosis, o sea, la osteoartrosis de la TM produce ese tipo de trastorno. Entonces, fíjate qué tan amplio es. Tenemos problemas en la TM que pueden ser intraarticulares, que corresponderían a esta gráfica, y también vamos a tener trastornos extraarticulares que no necesariamente se involucran dentro de este punto de la TM, o sea, dentro de este punto de la TM, sino que pueden corresponder a patologías cervicales, a patologías cefaleas, a problemas neuromusculares, etc. Entonces es importante clasificar las patologías de la TM, no las podemos involucrar a todos en un mismo aspecto. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es de que esta situación de la articulación temporomandibular es una situación, digamos, muy delicada. Y es el punto de partida de todas nuestras patologías. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando un paciente va a tu consulta, lo primero que tú haces es decirle, por favor, ¿por qué motivo viene? Y después que te diga por qué motivo viene, lo segundo que le vas a pedir es, tome asiento y por favor abra usted la boca.
Y pasamos por alto muchos aspectos que tomamos que tener en cuenta, porque nosotros no debemos ver dientes, lo que se intenta es que nosotros debemos ver pacientes. Entonces, antes de ver la oclusión, debemos evaluar también la ATM para saber a qué condiciones estamos refiriéndonos, ¿no? Es un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta. Siempre para poder hacer el diagnóstico de cualquier tipo de alteración o patología maxilofacial, como son las deformidades dentofaciales, conocidas con las siglas de DF, nosotros tenemos que tener información básica acerca del paciente, como por ejemplo, ¿cuáles? Fíjense cuánta relación existe en lo que es patología del ATM en relación a todo el concepto, el conjunto que es la persona. Por ejemplo, no es lo mismo una patología del ATM a corta edad que en una persona en la tercera edad. Vamos a encontrar ahí muchos aspectos, como por ejemplo, cuando un paciente es joven, tiene esa posibilidad de regeneración tisular muy rápida. Un niño se fractura la clavícula y quizás no va a tolerar el cabestrillo y a las 2 semanas lo vas a ver que está haciendo sus actividades, está jugando nuevamente. Distinto al adulto. ¿Por qué? Porque al adulto ese tipo de fractura le va a condicionar que le duela mucho el hombro, va a tener que dejar de trabajar para que suelde esa fractura, por lo menos va a tener que pasar 2 meses, va a tener que usar buen tiempo el cabestrillo, quizás va a tener que ser quirúrgica la intervención, y si esto sucede en una persona de más edad, entonces lógicamente que la reparación va a durar mucho más tiempo, ¿no? Entonces, los hábitos, la conducta, los antecedentes de importancia, las comorbilidades que traen el paciente en relación a su historial médico, que puede ser muy importante. Dentro de eso también debe haber una evaluación psicológica del paciente. Mucha de la patología del ATM, sobre todo las extraarticulares, están asociados al estrés que pueda tener el paciente, al tipo de trabajo que pueda realizar el paciente, o a los malos hábitos que tiene en relación a una maloclusión no tratada. Entonces, y se pueden citar muchos aspectos más, pero toda esa información debemos de tenerla en cuenta para poder llegar a un correcto diagnóstico. Una vez que hemos resuelto todas nuestras inquietudes que están en relación a este gran campo de la historia clínica, que es la anamnesis, es decir, la entrevista, pasaremos recién a la evaluación clínica. Y en la evaluación clínica debemos tomar en cuenta tipos constitucionales, ver problemas de postura del paciente, evaluar el aspecto de la cabeza, del cráneo, buscando simetría o en su defecto asimetrías, viendo si existe alguna alteración en la forma o el tamaño de las estructuras óseas o de los tejidos blandos también, evaluar el aspecto facial del paciente, evaluar su aspecto muscular en relación a la función de los labios, de la apertura bucal, la oclusión, etcétera, ¿no? Las articulaciones también es importante, deben ser evaluadas, y esta articulación, en particular la ATM, existen algunas manifestaciones clínicas que en un momento lo vamos a estudiar y con lo cual, digamos, de una forma podemos resumir bien y a qué aspectos interviene esto. Con respecto a lo que es boca, bueno, esto ustedes lo manejan muy bien, entonces no voy a tocar muchos aspectos. Toda esta evaluación del paciente, tanto la evaluación anamnésica como también la evaluación clínica del paciente nos va a dar una serie de listados de problemas que pueden llegar a ser muy numerosos. O sea, no solamente vayan a pensar de que vemos al paciente y de pronto decimos, ah, ya, bueno, me voy a ocupar quizás de las curaciones, las piezas cariadas o de la maloclusión que presenta el paciente, sino que uno debe valorar al paciente como un contexto, o sea, como tener un todo, ¿no? ¿Y el todo qué significa? Significa tratar de estudiar bien al paciente. Por ejemplo, si bien es cierto, existen especialidades y lo que está fuera de nuestra especialidad debe ser derivado al especialista competente. Eso no descarta que nosotros podamos tener una idea acerca de toda la patología maxilofacial o odontológica
odontomaxilar que el paciente pueda tener, ¿no? Es como cuando tú llevas tu vehículo al mecánico, ¿no? Existen especialistas en caja, o no sé, en motor, otros en frenos, etcétera, ¿no? Pero al menos tienes una idea de aquello que está fallando, ¿no? Entonces, en eso consiste el listado de los problemas. Por ejemplo, ¿no? Tú le dices al paciente, he observado que tú tienes, no sé, 47 cosas que no están dentro de la normalidad, ¿no? Y usted puede tomar, yo se lo informo, y el paciente, de acuerdo a sus posibilidades económicas, te podría decir, bueno, de las 30, de toda esa cantidad, yo me puedo tratar un 20%, un 15%, un 20%. Todo. Esa situación es así, pero el diagnóstico tiene que ser siempre integral. Para esto nos podemos valer también de algunas ayudas diagnósticas. Estas ayudas diagnósticas están en relación a los exámenes auxiliares para poder tener una idea acerca de todo lo que nosotros queremos llegar a saber acerca del paciente. En primer lugar, hacer un rápido análisis clínico facial del paciente nos va a dar idea acerca de probables asimetrías que podemos tener. El registro y el análisis fotográfico es muy importante porque el análisis fotográfico significa de que tú puedes inclusive hacer un repaso de las dudas que tengas del paciente. Entonces, tener un registro fotográfico mientras el paciente te lo permita, te permite hacer un feedback, o sea, una retroalimentación. Pones tú al paciente en la pantalla y puedes empezar a observar aquellas alteraciones que pueda presentar, ¿no? En su forma, en su tamaño, y que son justamente causas o motivo de consulta. El análisis fotográfico es muy usado, por ejemplo, en lo que es ortodoncia, también en cirugía ortognática, pero debe ser aplicado a muchas patologías, ¿no? ¿Por qué? Porque es un antes y un después de lo que se quiere lograr. O sea, tú siempre tienes un tratamiento, ¿no? Lo debes registrar de la mejor forma posible para que al final tengas una idea y decir, ah, ya, bueno, hemos logrado estos objetivos porque se ha logrado un cambio. Las radiografías convencionales que se solicitan son estas, están en relación a evaluar, por ejemplo, algunos aspectos, ¿no? En patología de la TM siempre hay que saber diferenciar entre lo que es agudo y lo que es crónico. Y lo que es crónico requiere un amplio estudio. ¿Por qué? Porque el paciente quizás no tiene necesidad de tratarse esa enfermedad a no ser que se le informes y quién sabe, ¿no? Toma en cuenta tus opiniones y puede iniciar un tratamiento posteriormente. Los modelos de estudio articulados, muy importante. Muy importante, porque digamos, la estabilidad de la ATM está en relación a los dientes. Pero acá hay un aspecto que muy importante. Para aquellos que hemos estudiado la ATM es una situación donde la ATM puede tener una patología, o sea, puede tener una patología y estar asociada a las piezas dentarias, alteraciones en la oclusión, como también hay muchas personas que no tienen alteraciones en la oclusión, ¿ya? O sea, que no presentan alteraciones en la oclusión y no tienen patología de la ATM. Entonces, no es un condicionante el factor oclusal. Sí puede ser un agravante, pero existe mucha patología solamente en la ATM. O sea, la ATM por sí sola ya tiene mucha patología. Y de eso vamos a hablar ampliamente en el diplomado para aquellos que... Y lo bueno del diplomado es que ya permite una conversación, que permite esclarecer dudas de los mismos participantes. Me pueden interrumpir, me pueden decir, doctor, podría ampliar más este aspecto. Entonces, eso va a permitir el diplomado. Bueno, continuando. La tomografía es muy importante. No es lo mismo una tomografía, una TEM, que es una tomografía espiral multicorte, en aquella donde el paciente está en decúbito dorsal. Lógicamente que la posición del decúbito dorsal no permite pues, el concepto de desarrollar lo que se llama posición natural de la cabeza. Para eso se ha ideado la tomografía con BIM macizo facial, ¿no? En la cual se pueden realizar cortes, múltiples cortes acerca del ATM, tener aspectos cefalométricos para poder establecer longitudes, tamaños y ángulos.
y emplear inclusive la reconstrucción 3D para poder realizar un estudio más adecuado acerca de lo que es la TM. La gammagrafía ósea nos sirve, por ejemplo, para poder observar discrepancias en relación a actividades que están fuera del contexto fisiológico. La articulación temporomandibular puede tener un crecimiento fisiológico, ¿ya? Y que debe cesar en el varón aproximadamente a los 18 años y en las mujeres aproximadamente a los 15,5 años. Pero si cualquier hueso sigue creciendo fuera de esas fechas, ya no es fisiológico, sino es un crecimiento patológico. En algunos casos, la articulación temporomandibular va a tener esos dos componentes, tanto el crecimiento fisiológico como el crecimiento patológico. Entonces, esas situaciones las vamos a desarrollar también, las vamos a desmenuzar en el diplomado. La gammagrafía ósea justamente determina esa situación, ver qué tipo de crecimiento tiene el cóndilo, ¿no? Si es un crecimiento que es fisiológico o es patológico, porque no es normal que una persona que haya cedido su tiempo de crecimiento, un hueso todavía sigue creciendo, ¿no? Eso constituye ya un condicionante de un crecimiento patológico y para eso sirve la gammagrafía ósea. La resonancia nuclear magnética en la TM nos ayuda para evaluar todo tipo de patología en relación a tejidos blandos, ¿no? Incluyendo el líquido sinovial, el disco articular. No evaluamos mucho en la parte ósea, ¿no? La parte ósea la vamos a evaluar con las tomografías. Pero la resonancia nuclear magnética nos permite ese estudio más especializado acerca de los componentes de los tejidos blandos. Por ejemplo, si hablamos que existe un prolapso del disco articular, ¿cómo podemos demostrar que existe un prolapso del disco articular? Un prolapso del disco articular significa que el disco articular está fuera de su lugar. ¿Sí? Como una tomografía, digamos, la parte del disco articular no va a ser detectada, ¿no? Para eso sirve la resonancia nuclear magnética. Si hablamos de una extravasación, de el líquido sinovial, entonces la mejor forma de poder detectar, digamos, el líquido sinovial es con una resonancia nuclear magnética. Entonces, tanto en la tomografía como en la resonancia nuclear magnética se solicitan en varios aspectos, ¿no? Se solicita en boca cerrada, en apertura cómoda, se llama, y también en apertura forzada, ¿no? Esos dos momentos, o esos tres momentos, se usan para ver lo que es la posición de la articulación oclusión, lo que va a ser después la posición de la articulación en rotación del cóndilo y lo que es la rototraslación. Hay muchos aspectos que hoy día no los estoy mencionando, no estoy tocando aspectos específicos acerca de la biomecánica de la TM, porque eso nos llevaría mucho, mucho tiempo. Y lo que yo quiero hoy día es darles una imagen general acerca de lo que es este enfoque actual de la TM que estamos desarrollando. Fíjense, todo ese diagnóstico definitivo, en base a todo lo que hemos hablado, nos debe dar ideas acerca del listado de los problemas. El listado de los problemas no viene a ser otra cosa de todos esos diagnósticos que deben involucrar estos aspectos, como por ejemplo, ¿no? Su tipo constitucional, tiene un tipo facial, por ejemplo, es cuello corto, es cara larga, otro puede ser una cara corta, un braquicéfalo, otro puede ser un paciente con crecimiento hiperdivergente, otro puede ser con crecimiento hipodivergente. Fíjense, mire, el aspecto constitucional también. Los problemas psicológicos no están en de relación a, por ejemplo, al inicio de la conferencia, una persona que empezó a cargar, no sé, un tipo de imágenes infantiles. Entonces, eso no está en un aspecto acerca de su conducta psicológica, ¿no? Y así, igual, la anamnesis del paciente, y también pasar la primera entrevista con el paciente, nos va a dar idea acerca de que es un paciente introvertido, es un paciente extrovertido, un paciente colaborador, un paciente que puede aceptar los tratamientos, un paciente que pone en tela de juicio quizás todo lo que tú le estás diciendo y por ahí va buscando
una segunda, tercera, cuarta opinión. El estudio también nos permite, lógicamente, observar las alteraciones esqueletales, craneales, cervicales, versus alteraciones faciales. La evaluación de la función nos va a permitir también detectar problemas neuromusculares y la evaluación del ATM nos va a demostrar si existen problemas articulares, ¿no? Porque esta es la principal articulación dentro del campo de nuestro trabajo, que es la articulación temporomandibular. Problemas articulares no solamente van a estar en relación al ATM, esto de acá se conoce como relación cráneo-mandibular. Pero existen otros problemas articulares, como es la relación cráneo-vertebral, ¿no? Entonces, eso es otro tipo de articulación que también está inmersa en este gran complejo de lo que son las alteraciones del temporomandibular, dentro de ese gran contexto de disfunción temporomandibular del K076 que hablábamos de un inicio. Evaluar la boca al paciente, ahí veremos problemas periodontales, problemas dentarios y también veremos problemas oclusales. Y evaluaremos la función en relación a la anatomía para detectar que las grandes funciones, ¿no? Esos principios fundamentales que indican por qué una persona debe ser tratada, debe ser porque ninguna persona debe estar exenta a realizar masticación, fonación, respiración, locomoción. O sea, esos son, digamos, derechos por los cuales es mucho más importante tratarlos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando un paciente de cirugía ortognática empezamos estas atenciones en el hospital Menara hace ya más de 10 años, digamos, el paciente lógicamente que tenía un resultado estético después de su intervención de cirugía ortognática. Pero eso no era el fundamento por el cual el paciente debía de ser operado en una institución pública. El verdadero concepto por el cual este paciente era tratado era justamente para devolverle estas funciones, ¿no? Que son funciones tan importantes como las funciones vitales. O sea, a ninguna persona se le debe privar de una correcta masticación, de una correcta fonación, como en el caso de los pacientes FLAP, que son los fisuro-labio-alveolos palatinos. Los pacientes que tengan apnea del sueño, tienen una mandíbula bastante corta. Y fíjense que todas estas alteraciones están en relación a la estabilidad de la articulación temporomandibular. Por eso que elegí este tema para poderles hablar hoy día, ¿no? Al final podemos sacar un consenso de esto y podemos recordar que la biomecánica de la cabeza y cuello, mandíbula, mira, cintura escapular, sistema hioideo y vías aéreas, es toda una unidad funcional indivisible y que la falla en cualquiera de sus componentes, lógicamente, va a comprometer dramáticamente el funcionamiento normal de las demás estructuras. Para esto recordaremos una narración en el libro de Profil de Ortodoncia, donde presentaban en las primeras ediciones de este libro, presentaban la imagen de un nativo australiano que comía carne cruda, no carne de canguro cruda. Y aquellos que lo visitaron ese entonces le hicieron un video que salió en una de las primeras ediciones. Y cuando el paciente comía la carne, digamos, este nativo, no solamente empleaba los músculos masticatorios, con los cuales a todos nosotros nos enseñan en pregrado, sino que también usaba la musculatura cervical, inclusive la musculatura que estaba en relación a los músculos que se unen al omóplato, que se unen al hombro. Inclusive, ustedes saben, si hablamos de los escalenos, estos tienen inserción hasta en las costillas. Entonces, esta situación no debe pasar desapercibido. O sea, cuando hablamos del ATM, no solamente debemos hablar del ATM como que esta es una situación que cóndilo y cavidad glenoidea y ahí se acabó. O pensar que el ATM es cuando te duele el cuello, cuando tienes dolor de cabeza y la paciente te puede decir, bueno, no, me duele aquí, me duele acá, me duele acá, me duele allá y no sabe específicamente dónde está el dolor, ¿no? Habrán otros cuadros clínicos como es el síndrome doloroso miofacial. O sea, no hay que confundir síndrome doloroso miofacial con trastorno temporomandibular y no hay que confundir trastorno temporomandibular
con trastorno extraarticular y con trastorno intraarticular del latem. O sea, si hablamos de trastorno interno del latem es una cosa, si hablamos de trastorno extraarticular es otra cosa, pero sin embargo, hoy en día, ¿qué te dicen en las escuelas normalmente? Lo que te dicen es que lleva al paciente a relación céntrica. El paciente debe estar en relación céntrica. Si tú lo pones en relación céntrica, toda su vida del paciente está resuelta. Pero sin embargo, la relación céntrica hoy en día ha viajado durante la historia y existieron muchas propuestas de la relación céntrica. Tanto así que hoy en día yo te diría, si tú me dices a mí, ¿vas a llevar a relación céntrica al paciente? Yo te diría, ¿según quién? ¿Según Posel? ¿Según Roth? ¿Según quién? O sea, ¿por qué? Porque han habido distintas posiciones para la relación céntrica y hoy en día ya no se usa el concepto de relación céntrica. Lo que hoy en día se usa es posición óptima del cóndilo. Y ahora, en el diplomado, yo se los voy a explicar con mayor detalle. Muchas veces nosotros hemos visto este tipo de imágenes en la consulta y nos hemos enfocado más en las piezas dentarias que en otro tipo de patología, ¿no? Vemos estas radiografías y directo nos vamos a ver los dientes porque es para lo cual nos han entrenado durante mucho tiempo. Pero no debemos ver solamente dientes. Yo le he dicho que debemos ver pacientes. ¿Qué, por ejemplo, podemos ver de raro en esta radiografía panorámica? Que es una radiografía habitual, ¿no?, en nuestra consulta. Acá pues, lo primero que podemos observar es que existe una pieza con tratamiento de conductos, la cual no ha sido terminada ni restaurada. Acá se logra ver una pequeña imagen a nivel apical, entonces estamos por ahí pensando y diciendo, ah, bueno, este es el problema de tu consulta. Acá tenemos una pieza, también una tercera molar, la pieza 2.8 con amplia destrucción coronaria, y podemos pensar por ahí y decir, ah, esta situación es así. Pero no se olviden de listar los problemas. Listar los problemas nos hace ver muchas cosas más, como por ejemplo espacios edéntulos. Y si vamos a hablar del tema de que se trata la ATM, podemos observar que existe una alteración en forma y tamaño de esta ATM con respecto a esta otra ATM. O sea, que hay una discrepancia contralateral. Acá tenemos un cóndilo, que es el cóndilo derecho, y aparentemente no tiene alteración en forma y tamaño del cóndilo. Pero sin embargo, vemos el cóndilo contralateral y podemos observar que este cóndilo contralateral sí tiene un facetamiento y también tiene acá una situación que se conoce semejante al pico de pato, que viene a ser formada por la inserción del músculo pterigoideo externo. El pterigoideo externo, no se olviden, acuérdense, si se acuerdan de la imagen inicial, una parte tiene una inserción en el disco articular, que es intraarticular, y el fascículo inferior, que va a la cabeza del cóndilo, ¿no? Justo por debajo de la cabeza del cóndilo, al cuello del cóndilo. Entonces tiene dos fascículos, ¿no? Es debido a esa inserción que se va a formar esta estructura, ¿no? Aparte podemos observar que existe una pequeña imagen radiolúcida dentro de lo que es esto de acá, todas las imágenes radiolúcidas en componentes óseos, ¿no? Si es que no es un agujero, ¿no?, como el agujero mentoniano, nos indican pérdida de la densidad ósea, ¿no? Entonces fíjense acá nomás en esta radiografía tan simple que puede ser parte de tu evaluación diaria de tu paciente, ya le podrías indagar, o sea, viendo esta placa, podrías indagar al paciente acerca de esos aspectos clínicos que quién sabe están pasando desapercibidos, pero si los indagas vas a encontrar muchas llaves, ¿no?, de diagnóstico. Entonces, esas situaciones son así, o sea, que no pasan desapercibidas. En este caso, si estamos yendo del motivo de consulta, hemos pasado al interrogatorio y después hemos llegado a la evaluación clínica, en este caso estaremos haciendo una evaluación, digamos, retrógrada. ¿Por qué? Porque estamos de una radiografía que nos están preguntando, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca de esto? Estamos encontrando alteraciones. Acá tenemos otro caso
un cóndilo de apariencia normal, como es este cóndilo, el cóndilo del lado derecho. Sin embargo, el cóndilo del lado izquierdo, podemos encontrarlo, que existe una alteración también en forma y tamaño. Este cóndilo es más voluminoso. Y no solamente es más voluminoso, sino también es más voluminoso en ancho, pero el de acá es mayor en altura. Este de acá está facetado. El cóndilo se ha tratado de remodelar y también ha producido esta misma imagen semejante a la anterior, que es como este aspecto del pico de pato. Entonces, esas situaciones las podemos observar siempre que evaluamos una articulación. En este caso de esta articulación, en este caso de esta imagen, podemos encontrar algunos aspectos como por ejemplo la alteración que existe en el trabeculado. Como les decía, estas pequeñas imágenes ya a nivel del cóndilo están en relación a la decorticalización y también alteraciones, o sea, componente inflamatorio de las estructuras óseas del cóndilo. Nos pueden llegar diversos casos, como este caso, por ejemplo, ¿no? Este caso, acá sí existe una estructura, una pérdida de estructura muy importante acerca del ATM. Fíjate, si está así en la parte ósea, mucha más patología tendrá en relación al tejido blando. Es decir, un disco articular no va a funcionar de manera adecuada si tenemos ya un componente óseo bastante afectado. Acá encontramos cavidad glenoideas facetadas. Acá vamos a encontrar también cóndilos facetados, desgastados, deformados, con disminución de tamaño. Esta situación de acá, esta alteración de los cóndilos, donde va perdiendo altura, nos puede hacer pensar de que el paciente tiene una ligera retroceso mandibular, o sea, puede estar desarrollando una deformidad entofacial clase 2, pero que tiene una patología del ATM producto de muchas cosas. Puede ser como, por ejemplo, producto de una alteración funcional, puede estar originando una hipertonicidad muscular a nivel de los depresores de la mandíbula, que es demasiado fuerte, la mandíbula se retroposiciona, puede estar en relación a hábitos, puede estar en relación a problemas posturales, y esto lo ha tenido desde hace mucho tiempo. Por eso es que su estado actual, ¿no?, es el que se muestra, y esto lógicamente es mucho más difícil de tratar. Esto va camino a la osteoartrosis. Entonces va a llegar un momento en que esta pérdida de la anatomía normal del ATM pues le va a originar muchos problemas a la paciente. Entonces, resumiendo, podemos ver que la articulación temporomandibular tiene muchos aspectos que podemos nosotros indagarla fácilmente. Entonces, existe un consenso acerca de la Asociación de los Cirujanos del ATM, donde de alguna forma, digamos, muy resumida, se puede evaluar patologías a nivel del ATM. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, la primera, ¿qué es normal en un ATM? Lo normal en una articulación temporomandibular es que no te duela. Entonces, el dolor ya es un primer signo clínico. O sea, le duele el ATM. ¿Cuánto te duele? ¿Me duele 0, me duele 1, me duele 2? La escala del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Del 0 al 10. 0 no me duele nada. 10 es insoportable el dolor. No lo puedo soportar, doctor. Entonces, para esto existen escalas analógicas visuales para poder establecer en qué lugar se ubica el dolor. No es lo mismo un dolor 0 a un dolor 10. Entonces, esa situación se evalúa con la escala analógica visual. Y para esto, ustedes saben lo primero. ¿Qué no debe haber en la ATM? Lo que no debe haber es dolor. Si hay dolor, ya es una indicación de patología en la ATM. El dolor puede ser espontáneo o puede ser provocado. Doctor, a mí me duele la articulación cuando abro la boca. Si no abro la boca, no me duele. Otro te puede decir, a mí me duele la articulación temporomandibular cuando estoy con la boca cerrada o cuando estoy con la boca abierta. Entonces, el principal signo es el dolor. Segundo, forma bien fácil de evaluar al paciente. ¿Sientes algún sonido en la articulación? ¿Sientes algún tipo de sonido, algún tipo de crépito, ruido? ¿Qué sientes? ¿Qué es lo normal en la ATM? Lo normal en la ATM es que no tengas ningún tipo de sonido, ni ruido,
ni crépito, ni chasquido, ni clic articular. O sea, si nosotros tenemos una ATM, entonces tú le haces la pregunta, ¿a usted le duele la articulación temporomandibular? Y eso, a eso me refería cuando diga que ustedes tenían que indagar la articulación temporomandibular. Indagarla significa preguntarle, ¿qué siente usted? Bueno, doctor, a mí no me duele. Ah, ya, no te duele, pero ¿qué siente? Siento un ligero ruido acá. El ruido articular ya nos está indicando una situación que no es normal, porque ¿qué es lo normal? Que no te duela y que no suene. Y de ahí viene la evaluación de las limitaciones de la apertura. ¿Qué significa esto? ¿Puede usted abrir la boca? No, doctor, yo lo máximo que puedo abrir la boca son 15 milímetros. Ah, este problema serio en la TV. Y cuando trato de abrirla, me duele más la articulación. Si un paciente abre la boca como 40 milímetros, medido desde sus dos bordes incisales, y no le duele y no tiene ningún tipo de ruido, entonces quede estate tranquilo, no tiene patología de la TV. Pero no solamente es el movimiento de apertura el que te indica patología en la TM. También tienes que evaluar si el paciente puede hacer lateralidad izquierda y también puede hacer lateralidad derecha. También debes evaluar si puede hacer protrusiva, mover la mandíbula hacia adelante. Entonces estos aspectos, resumiéndolos, son dolor, ruido, máxima apertura oral, lateralidad derecha, lateralidad izquierda y protrusiva. Una evaluación rápida y sencilla del paciente. Tú tienes un familiar, un paciente, y te dice, doctor, a mí me duele la articulación temporomandibular. Entonces, ¿cómo la debes evaluar? Te duele, perfecto. Después, calidad del dolor. ¿Cómo es el dolor? ¿Me duele cuando como? ¿Me duele cuando estoy dormido? No sé. ¿Me duele en todo momento? Etcétera. Después, ¿qué le pides al paciente? A ver, abre usted y cierre la boca. ¿Siente usted algún ruido? Sí, doctor, cuando abro la boca acá siento un ruido, me cliquea. O acá siento como que raspa algo. Entonces, el tipo de ruido también indica la condición más patológica. Por ejemplo, un clic articular significa un desplazamiento del disco articular. Eso no necesariamente. Pero, por ejemplo, que sientas un crépito significa roce de estructuras. O que sienta, por ejemplo, un chasquido, ¿no? Significa de que algo se está desplazando fuera de su lugar y puede retornar, como no, al momento de hacer la evaluación. Entonces, esas situaciones de ruido, cuanto más ruido y el ruido sea más extraño, más patología habrá en esa TEM. La limitación de los movimientos mandibulares, tanto en la apertura bucal como en la lateralidad de derecha-izquierda, eso también nos indica que existe una mayor patología, ¿no? Entonces, todos estos aspectos de forma muy rápida se evalúan en la TM, ¿no? Esta imagen la repito porque lo que quiero indicarles es lo siguiente. Fíjense, antiguamente cuando nos decían que poníamos al paciente en relación céntrica y la relación céntrica ha viajado mucho durante el tiempo, la relación céntrica podía poner al cóndilo en su posición más alta y más posterior. Entonces, algunos, ¿qué te hacían? Te mandaban a hacer en las clínicas, decían al paciente, agarra tu Yongyi y evalúa la ATM y trata de retroposicionarla, ¿no? Al tratar de retroposicionarla, tenía que llegar a la oclusión acéntrica, ¿no? Y una vez que has hecho tu registro en oclusión céntrica, recién puedes hacer tu diagnóstico. Eso es algo que ha sido muy aprendido, inclusive algunos especialistas elaboraron, por ejemplo, por ejemplo, articuladores especiales, ¿no? Y te vendían el paquete completo para que tú puedas hacer tus montajes, posicionando mediante los dispositivos que ellos, ¿no?, te brindaban, o sea, todo el kit completo. Entonces tú ponías en relación céntrica y digamos que montabas de forma adecuada. Después apareció también lo que se llamaba el mapa del dolor, ¿no? El mapa del dolor tiene muy buena aplicación si nosotros vamos a evaluar temas musculares. Pero sin embargo, el mapa del dolor no te podía, la palpación, dar aspectos acerca de alteraciones sinoviales.
Como por ejemplo, yo no puedo, mediante la palpación, poder detectar si tengo una alteración del sinovio, si tengo una sinovitis, o si tengo más bien escasez del sinovio, o sea, estoy camino a la osteoartrosis. Para poder observar el líquido sinovial existe lo que les dije hace un momento, la resonancia nuclear magnética. Entonces, estos aspectos han ido innovando lo que es la articulación temporomandibular hoy en día. Hoy en día hay que hacer uso de todas esas herramientas auxiliares para poder llegar a un correcto diagnóstico y no podemos solamente dejar que nuestra impresión diagnóstica, que puede ser correcta o puede ser incorrecta, es decir, que pueda estar en un error, puede ser errónea, hagan pensar de que, bueno, ah, ya, esta situación es así y por lo tanto, no es así. No. Nuestra impresión diagnóstica tiene que ser corroborada. Lógicamente que cuanto más experiencia tienes en este campo, tu diagnóstico va a ser mucho más exacto. Es como de pronto tú ves una patología y dices, ¿qué le impresiona? Bueno, a mí me impresiona por todas estas consideraciones, tal, 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 que este es el caso de un ameloblastoma. Otro te dirá, bueno, a mí me parece que fueron queratoquistes. Lógicamente que la experiencia, cuanto más patología ves, vas a poder decir, ah, ya, esta patología era la adecuada. Y confirma tu diagnóstico cuando salga el resultado del estudio anatomopatológico. Entonces, es un ejercicio similar. En esta imagen yo quiero mostrarles este número 3 y el 4, que vienen a ser justamente la zona de roce de la articulación temporomandibular. Esta es la zona de mayor trabajo, donde se da lo que le mencionaba acerca del facetamiento, del desgaste de las estructuras óseas. Fíjate que estas dos situaciones, tanto del número 3 como del número 4, que son las superficies de mayor roce, son las que generalmente deben estar en un mayor contacto. Entonces, tú dirás, pero si tanto tiempo me han hecho poner la relación centro cóndilo más arriba y más atrás, y después me han dicho ponlo más arriba y más adelante, finalmente, ¿dónde lo debo dejarlo? Y esto hasta hoy en día es una situación que está en tema de discusión. Pero lo que no se puede discutir son los aspectos biológicos. Es algo así. Tú tienes una patología, por ejemplo, en tu articulación de tu rodilla, ¿no? Entonces te pueden decir, ah, ya, muy bien. Vamos a empujar su rodilla de la mejor forma posible. Vamos a agarrar la pierna y la vamos a empujar contra su articulación y va a ver que usted con esto va a mejorar. ¿Te parecería absurdo hoy en día? Si que tú tienes un problema de tu rodilla, lo más probable es que inclusive tú te hagas tomar una radiografía de tu rodilla. Pero como no tiene alteración en el componente óseo, la radiografía no va a dar mucha información acerca de tu dolor. Y tú lo que vas a decir es, bueno, a mí me han tomado la radiografía, pero me sigue doliendo la rodilla. Ah, ya. Entonces vamos a tomarle una resonancia nuclear magnética acerca de la rodilla. Y probablemente te van a tomar una resonancia nuclear para ver cómo están tus ligamentos, cómo están los componentes cartilaginosos de tu rodilla, poder observar los ligamentos, el líquido sinovial, etc. Entonces, esta situación va a dar mayores luces acerca del estado de tu rodilla. Pero quizás requiera aún más. O sea, te han tomado esos dos exámenes, te han dado un tratamiento y sigue quizás con patología tu rodilla. Entonces, quizás para eso van a tener que hacer una artroscopía, ¿no? Y la artroscopía ya es un examen que mediante una videoscopía puede visualizar algunos aspectos importantes en lo que es tu articulación temporomandibular. O sea, esa situación es así, o sea, es una situación que la articulación temporomandibular tiene que ser tan vista y tan entendida como cualquier otra articulación de tu cuerpo. O sea, ese estudio, ¿no? odontológico que inicialmente hacían de tu articulación temporomandibular ha ido corrigiéndose con el avance de la ciencia hasta que hoy en día la articulación temporomandibular tiene que ser tan entendida como cualquier otra articulación. Y así llegamos a lo que es hoy en día la clasificación de los trastornos internos del ATM,
Y los trastornos internos de la TM dividen muy bien lo que es los problemas intraarticulares con los extraarticulares. Acá tenemos una lista acerca de la patología en relación a los trastornos articulares de la TM. ¿En relación a qué situación? Primero, que hay que saber diferenciar lo que son las artropatías no inflamatorias. Como por ejemplo, ¿cuáles, no? Lo que están en relación a la osteoartrosis primaria y también en relación a la osteoartrosis secundaria, ¿no? Fíjate que esta situación de la osteoartrosis, que son artropatías no inflamatorias, están en relación a la enfermedad sistémica que pueda tener el paciente y que va a influir en todas sus articulaciones. Y una que puede ser primaria, que significa que es degenerativa y es crónica, y otra que puede ser también degenerativa, pero que tiene un aspecto secundario, como puede ser eventos anteriores, como trauma, cirugía previa o necrosis avascular en la zona, ¿no? Entonces, esa situación, ¿qué significa? Nuevamente, vuelvo a hacerle recordar a ustedes que está en relación al estudio del paciente, lógicamente que al estudio del paciente. Después, en segundo lugar, tendremos los trastornos mecánicos. ¿Trastornos mecánicos a qué se refieren? Los trastornos mecánicos se refieren no solamente a la cavidad glenoidea y a la cabeza del cóndilo, sino también se refieren a las alteraciones en la posición del disco articular. O sea, un disco articular, por lo general, yo les puedo hacer una pregunta, ¿no? ¿Es normal que un disco articular, digamos, en una patología pueda tener un prolapso posterior? No, pues porque en la imagen de acá, como ustedes pueden observar, la zona posterior del disco articular está en relación a lo que se conoce como zona bilaminar. Acá no hay inserción muscular. Lo que hay inserción muscular es en la porción anterior. Entonces, lógicamente, que si el músculo jala el disco articular, el prolapso del disco articular se puede dar en sentido anterior y también en sentido lateral, pero poco probable que el disco articular tenga una retroposición, o sea, que el disco articular se vaya hacia una posición posterior. Entonces, eso está en relación a los trastornos mecánicos del disco articular. Patología óseo-cartilaginosa sin sintomatología articular. Acá vendrán otros tipos de procesos degenerativos que pueden afectar la articulación. Artropatías inflamatorias que no necesariamente pueden ser vistas con una radiografía panorámica o una evaluación clínica, sino que requieren, en este caso, estas artropatías inflamatorias como la sinovitis y capsulitis, requieren de la evaluación mediante resonancia nuclear magnética. La artritis reumatoide, que no tiene nada que ver con las artropatías no inflamatorias, también puede afectar. Está la artritis reumatoidea juvenil, la artritis reactiva, que puede ser debido a otros factores, bacteriana, viral, fúngica. Trastorno del desarrollo, acá tendremos dos campos grandes, los que son no neoplásicos, que son alteraciones del desarrollo. Un paciente que dice, típico paciente que cuando era niño, la mamá va y le dice, cuando mi hijo era niño, su cara era simétrica, ¿no? Ahora que ha crecido, no sé, tiene la mandíbula desviada para un lado, ¿no? Entonces, eso es una alteración no neoplásica. Y dentro de este grupo vendrán pues las hiperplasias, las hipoplasias, la displasia de la TV. Y dentro de las neoplásicas tendremos a los pseudotumores y a las neoplasias que pueden ser de origen benigno o también neoplasias de origen maligno, ¿no? Entonces, fíjate cuánto involucra el K076, que es la disfunción temporomandibular o trastorno temporomandibular. Involucra todas estas clasificaciones. Entonces, cuando tú piensas o te han enseñado acerca del ATM, no vayas a pensar que evaluar el ATM es simplemente aplicar lo que quizás te han enseñado en un inicio, sino que existe un gran mundo de patologías del ATM que lógicamente que si tú las conoces, ya vas a poder llegar de mejor manera a un correcto diagnóstico y después poder derivar al paciente al especialista correspondiente. Eso es en el aspecto intraarticular, o sea, trastorno articular de la TM. Y también habrá otro grupo muy grande, que son los trastornos extraarticulares de la TM, que no tienen nada que ver con los intraarticulares
y que son el común de la patología que ustedes generalmente reciben en sus consultas. ¿Qué son los dolores cervicales? ¿Qué son los edemas musculares? ¿Qué son los dolores miofasciales? ¿Qué son las fibromialgias que se reflejan en la TEME? Que puede ser también la miositis osificante y otros trastornos del desarrollo, como una tortícolis, que estén en relación a lo que es patología de la TEME. Pero ustedes no deben confundir problemas extraarticulares con problemas interarticulares. Entonces, ¿habrá patología de la ATM que se pueda corregir solamente con masajes, o sea, realizándole masaje en los músculos, haciéndole fisioterapia neuromuscular? Por supuesto que sí, pero cuando el problema sea extraarticular. Pero si tiene una capsulitis, una sinovitis, un trastorno interno en la ATM, esto no se va a solucionar pues masajeando al paciente, ¿no? Esto va a requerir de otro tipo, quizás aplicación, hacer viscosuplementación con ácido hialurónico, etcétera, etcétera, ¿no? Estos aspectos de tratamiento ya lo vamos a tocar, ¿no?, ampliamente en el diplomado, pero ahorita es importante situarlos ustedes dentro de lo que es la patología del ATM. Existe mucho aspecto en relación al ATM, está también lo que es la clasificación de las hiperplasias condilares. Estas hiperplasias condilares han recibido muchos sinónimos y tanto las hiperplasias semimandibulares, la elongación mandibular, etcétera, etcétera, todas ellas van a condicionar asimetría facial y existen varias clasificaciones para poder observar y poder estudiar esto. Lo vamos a ver al detalle. Pero ¿qué detecta? Detecta no solamente evaluar un paciente con estas características faciales, no solamente, como le digo, hay que ver el aspecto de la asimetría facial. O sea, acá tiene un problema de alteración informa, ¿no? No podemos suponer que este paciente no tenga patología de la ATM. De hecho, que si le hacemos la evaluación que hace un momento les enseñé, va a dar positivo a varios aspectos, porque no es normal pues, que tener una pierna más larga que otra. Igual no es lo mismo tener una hiperplasia condilar. Esto te va a producir canteo del maxilar superior, alteración de la oclusión, elongación de tejidos blandos, también de tejidos, o sea, los tejidos musculares. Entonces, esto va a condicionar una serie de desequilibrios funcionales y estéticos también, y que pueden ser de distintos grados, ¿no? Con una lateroderivación mandibular, pero no solamente la lateroderivación mandibular, sino también la afectación del maxilar superior que va a acompañar a esta deformidad, a tal punto de que el paciente, en algún momento, cesado el crecimiento patológico de esta hiperplasia condilar, pues va a tener una fisonomía bastante afectada, como en este caso, ¿no? Ya, estas situaciones también tienen que estar involucradas dentro de lo que es el estudio de la TEM. Ahora, en la historia del estudio de la TEM, existe también lo que es una clasificación de los trastornos internos según Wilkes, ¿no? Wilkes es un investigador quien propuso una clasificación para saber qué tan enfermo está un paciente en el aspecto de trastorno interno, o sea, intraarticular. Para eso se valió de dos aspectos. Una cosa es la clínica y también de evaluaciones imagenológicas, como es la resonancia nuclear magnética y la tomografía. Entonces, esta clasificación que es usada inclusive hasta hoy en día. Y la ATM no está estática, está en constante evolución. ¿Sí? Siguen apareciendo muchas más cosas. Pero esta clasificación es una clasificación que puede decir qué tan enfermo está el paciente en relación a su ATM. Entonces, da algunos aspectos en relación a la clínica del paciente y en relación a los hallazgos que se van a hacer en la tomografía y en la resonancia. Y existen cinco tipos, ¿no?, de Wilkes, ¿no? El Wilkes 1, el 2, el 3, ¿no?, el 4 y el 5. Lógicamente que va camino de la ATM levemente afectada hasta una ATM muy afectada, donde acá no le va a solucionar su problema, ni siquiera la férula mielorrelajante, nada de eso acá. Este paciente tiene que re recibir un reemplazo o una prótesis articular. Entonces, así se engloba esta situación de la ATM. Hay muchos aspectos, y el tiempo nos está ganando, que vamos a
explicarlo. Me queda realmente el tiempo muy corto para poder compartirles parte de la experiencia. Pero, resumiendo este tema, al final, la TM va a recibir digamos, una serie de tratamientos. Estos tratamientos van a ser, dependiendo de la gravedad de la patología, puede ir desde una terapia cognitivo-psicológica. Eso consiste en, primero, el paciente debe conocer su enfermedad. La persona más importante que tiene que conocer su enfermedad, o sea, saber tú por qué estás enfermo y debes asumir la enfermedad y cómo tratarla. Dependiendo de qué tan grave es la enfermedad, vendrán los siguientes puntos que están del 2 al 8. Por ejemplo, fisioterapia neuromuscular con dispositivo se refiere a usar fenobarbital relajante, ¿no? Si es una patología leve de la TM, donde no hay un evidente trastorno interno en la TM, entonces va a dar buen resultado la fenobarbital relajante. Si después no mejora el paciente con la fenobarbital relajante, se podrán realizar infiltraciones con anestésico local mezclado con corticoide o sin anestésico local, corticoide puro, hialuronato sódico, plasma rico en plaquetas, lo que sea, que pueda mejorar la situación inflamatoria, ¿ya? En relación a qué patología, por ejemplo, ¿no? El ácido hialurónico puede servir si vamos a hacer viscosuplementación. El corticoide, si es una articulación altamente muy afectada y que está con un dolor agudo intenso donde el paciente ni siquiera puede alimentarse. O sea, viene el paciente con la cara de dolor y agarrándose la articulación. Entonces, tampoco vamos a esperar solucionarle su problema al paciente, ¿no? Esperar toda la secuencia de diagnóstica, de pedirle tomografía, resonancia, esperar que lo programen para sus estudios y de ahí recién aliviar el dolor. No, porque ese dolor no le va a pasar con un analgésico oral, ¿no? Va a requerir de tratarla de forma rápida y oportuna. De eso trata las infiltraciones. Muchas veces las infiltraciones son importantes para poder detectar, para poder realizar posteriormente una evaluación. Eso se usa bastante en la fisiología del deporte. Por ejemplo, como les decía, esta articulación tiene que ser tan entendida como cualquier otra articulación. O sea, no vayan a pensar que esta articulación es tan distinta a la articulación de tu hombro o de tu rodilla. Tienes que entenderla como es igual, solamente que es pequeña y que es una doble articulación, una diartrosis. Pero eso no significa de que los componentes sean distintos a otro tipo de articulación. Entonces, un jugador de fútbol, por ejemplo, sufre una lesión. No vayas a pensar de que para poder realizarle la evaluación, quizás lo tengan que infiltrar para poder hacerle la evaluación, porque el dolor no lo va a permitir realizarle una correcta evaluación. Hoy en día, los mismos jugadores de fútbol, hoy en día reciben un montón de cirugías, pero esas cirugías son cirugías cerradas. ¿Por qué? Porque requieren que el jugador a corto tiempo pues tenga que reincorporarse, porque si no pierde mucho dinero. Y no le van a hacer una cirugía abierta de la TM, ¿no? A no ser que el caso realmente lo amerite, o sea, que haya tenido un daño muy importante. En el caso de la TM hoy en día pueden ser cirugías como el caso de las cirugías artroscópicas, donde son cirugías mínimamente invasivas. Entonces, a eso me refería con abordar de esa forma conservadora la TM. Pero sin embargo, si la patología lo amerita y es muy avanzada la enfermedad, pues ya no se puede manejar solamente con infiltraciones. Pasará al segundo punto, que es la artrosíntesis, que consiste en lisis y lavado articular. Después, si no mejora con este procedimiento, pues tendrá que recibir artroscopía diagnóstica, realizarle lisis y lavado artroscópico mediante videoscopía, hacer viscosuplementación mediante videoscopía, plasma rico en plaquetas, videoscopía. Y la videoscopía, mediante la artroscopía, nos permite también realizar tratamientos, que es la parte operativa, o sea, hacerle el mismo lisis y lavado artroscópico, la discopexia con sutura, mediante el duplo ancoraje, se hace una recaptura del disco articular y se clampa a la cabeza del cóndilo, a eso se refiere con discopexia, con
captura del disco articular, hacer viscosublimación con ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas, o sea, toda esa situación se puede hacer. La artroscopía tiene dos componentes. Te sirve para diagnosticar, pero también te sirve para poder operar. Si ya no mejora con eso y la patología es aún más difícil, vendrá pues las cirugías abiertas de TM para hacer recapturas, remodelados óseos, etc. Pero son cirugías abiertas de la TM muy delicadas porque corren el riesgo de parálisis facial o problemas de sangrado muscular y de sangrado, ya que hay hematoma intraarticular también. Y finalmente, si no se logra la solución con todo este tratamiento, bueno, vendrá ya el reemplazo total del ATM y el paciente tendrá que recibir una prótesis articular. Fíjate en cuántos aspectos nomás, por lo general, estamos inmersos. Quizás nos quedamos hasta el punto 4. Y la patología del ATM es una cosa muy compleja y eso trata pues, de explicarle todo este tipo de contenidos. Esto es para recordar acerca de lo que les he hablado. Patología de la ATM, no solamente vayas a pensar que se va a solucionar haciendo montaje de modelos o confección de férula, va a depender mucho, mucho de la patología que el paciente pueda presentar. Si es un problema extraarticular, los masajes, todo lo que es fisioterapia, ¿no?, neuromuscular, ayudará de la mejor forma, ¿sí? Pero si ya la patología va avanzando, habrá que hacer otros aspectos como infiltraciones, artrocentesis o quizás cirugías artroscópicas como la que se muestra, ¿sí?, donde podemos observar y detectar inclusive la presencia de adherencias, ¿no?, problemas sinoviales, etc. O si no, si la patología lo amerita y es más avanzada, pues tendrá que ver cirugía abierta, el ATM, ¿no?, para remodelación o eliminación de tumores condilios. O en todo caso, si un paciente tiene una osteoartrosis muy severa, pues ya no hay forma de poder corregir esta articulación y tendrá que recibir una prótesis condilar con una nueva cavidad glenoidea y todos estos aspectos y poder lograr la corrección de todos estos aspectos en relación a la TEL. Muy bien, quiero despedirme. Esto es un resumen muy rápido acerca de lo que abarca el curso. Yo quisiera hacerles nuevamente la invitación para compartir momentos de autoaprendizaje y apoyarlos con esta pequeña experiencia que yo pueda tener en lo que es el diplomado de cirugía oral. Me gustaría invitarlos a compartir que ya exista una conexión con aquellos que deseen llevar el curso para poder ir esclareciendo sus dudas de la mejor forma posible y poder compartir también experiencias. Entonces, espero que les haya servido de algo estos pequeños minutos que hemos compartido. Y bueno, yo me despido de ustedes y también les doy la bienvenida para aquellos que decidan llevar el diplomado en cirugía oral. Estoy gustoso de poder compartir las experiencias. Muy bien, Katia. Así es, doctor. Bueno, agradecerles nuevamente a todos los participantes de la conferencia, invitarlos, como bien dijo el doctor, para este nuevo grupo que vamos a iniciar el 3 de julio para este diplomado. Nos quedan solamente 2 vacantes, si no me equivoco. Entonces, aprovechar eso para poder seguir actualizando conocimientos. Y bueno, agradecerles, ¿no? Agradecerles por la preferencia y esperamos poder volver a encontrarnos más adelante en algún otro curso, ¿no? Así es, doctor, gracias, muchas gracias por la conferencia. Y bueno, igual si desean comunicarse, nos pueden encontrar por el Facebook, por el fanpage, nos encuentran por WhatsApp directamente, por el número del celular, nos pueden contactar para poder quizás recibir mayor información acerca de los múltiples diplomados que estamos lanzando, ¿no? Muchas gracias, Katy. Bueno, me despido de todos ustedes. Espero verlos en el diplomado. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.